Hola bueno chicos, ¿qué tal cómo están? Espero que estén de lo mejor y sean bienvenidos a otro tutorial de Minecraft Bedrock. Esta vez, como están viendo en la parte detrás de mí, estamos en la granja de mobs más eficiente que puede existir sin portales. Anteriormente ya les había traído una granja de mobs masiva, pero mucha gente se estaba quejando de esta granja porque necesitaban bastante obsidiana. Pues esta granja, como pueden ver atrás de mí, es bastante eficiente y no necesita ningún portal. Tú únicamente te vas a quedar en tu zona AFK y los enemigos van a caer y morir por sí solos. Esta granja también se puede adaptar para que en vez de que los enemigos caigan y mueran, tú los puedas matar. Obviamente, si matas a los enemigos con una espada de saqueo 3, te van a soltar más cosas que si los dejas morir con caída. Puedes adaptar una zona de matanza en donde están las tolvas y de esta forma matar a los enemigos con saqueo 3. Obviamente, esta cantidad puede ser bastante mayor si tu granja la haces más grande o construyes alrededor más granjas. Pero si no quieres hacer una zona de matanza automática, puedes dejar que los enemigos caigan y aún así vas a conseguir bastante loot. Esto que están viendo en el cofre lo genera en aproximadamente una hora y diez minutos. Obviamente si quieres que esta cantidad sea bastante mayor puedes construir más granjas alrededor. Ya que esta granja es totalmente modular puedes construir la más grande, más larga o puedes construir cuatro alrededor de esta. Como puedes ver esta granja genera todo tipo de enemigos, creepers, zombies, esqueletos, arañas y hasta brujas. No hay nada que explicar de esta granja, únicamente los enemigos Enemigos van a aparecer en esta parte, van a caminar hacia cualquier cuadrado y posteriormente van a ir hacia su muerte. Y pues ya no hay nada más que explicar de esta granja, como pueden ver funciona al 100% y jamás va a dejar de generar enemigos. Y bueno, pues ya sin nada más que decir, ahora sí vamos a pasar al tutorial. Antes de comenzar con el tutorial, quería recordarles que los materiales exactos para la construcción de esta granja están en el fondo de la descripción. Ahora sí, para comenzar con la construcción de esta granja, lo primero que vamos a hacer es subir un total de 60 bloques, obviamente hacia arriba. Una vez hayas subido tus 60 bloques, tomando en cuenta este bloque, vas a construir un cuadrado de 2x2 bloques. Hacia cualquiera de los cuatro lados del cuadrado, lo que vas a hacer es alejarte uno y dos bloques. En el segundo bloque vas a colocar un cofre y lo puedes hacer doble si es que tú quieres. A los cuatro lados de este cuadrado principal nos vamos a alejar un bloque más formando un cuadrado de 4x4. Ahora lo que vamos a hacer es colocar tolvas arriba de cada uno de los bloques que colocamos. Obviamente todas estas tolvas deben de estar conectadas a sí mismas para que todos los ítems lleguen hacia el cofre. Ahora lo que vamos a hacer es subir 30 bloques obviamente hacia arriba en cualquiera de las cuatro tolvas del centro. Como por ejemplo puede ser esta y vamos a subir 30 bloques. Una vez subidos nuestros 30 bloques lo que vamos a hacer es volver a hacer el cuadrado de 2 por 2 bloques. Hacia cualquiera de los cuatro lados del cuadrado principal nos vamos a alejar 11 bloques. Una vez nos hayamos alejado 11 bloques, este paso lo vamos a repetir en los cuatro lados. Una vez nos hayamos alejado los 11 bloques hacia todos los lados, vamos a juntar todas las esquinas. Cuando hayas juntado las cuatro esquinas, vas a tapar por completo estos cuadrados. Cuando hayas completado por completo tu cuadrado, lo que vas a hacer en cualquiera de los cuatro lados, vas a subir 3 bloques y vamos a rodear por completo el cuadrado. Una vez hayas subido todos los bordes del cuadrado tres bloques de alto, vas a pasar hacia cualquiera de los cuatro lados. Una vez estés en cualquiera de los cuatro lados, en el piso vas a colocar dos bloques de esta forma y te vas a extender de lado a lado. Esto lo puedes hacer de cualquier tipo de bloque. Cuando lo hayas terminado en un lado lo que vas a hacer es repetirlo en los cuatro lados. Cuando hayas completado tu estructura de esta forma vas a pasar a los cuatro lados a las esquinas y vas a colocar una corriente de agua. Ahora en cualquiera de los lados vamos a pasar a este bloque de aquí. Como pueden ver la corriente se va a extender y en esta parte de la corriente vamos a colocar otra cubeta de agua. Y nos vamos a extender bloque por bloque hasta la próxima corriente. Si tu corriente se queda así vas a colocar otra cubeta de esta forma para que toda la corriente vaya Hacia el centro. Nuevamente, en otra corriente, vamos a colocar una cubeta aquí y nos vamos a extender hacia la siguiente esquina. Una vez hayas terminado todas las corrientes de agua, todas las corrientes van a llevar hacia tu cuadrado de 2x2 bloques que está en el centro. Vamos a remover estos cuatro bloques y vamos a poner botones en estos bloques de abajo. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar por completo esta columna que usamos para subir a la parte de arriba. Vamos a pasar a cualquier esquina de cualquier lado del cuadrado. En esta esquina, hacia cualquier lado, vamos. Vamos a contar 1, 2, 3. 4 y en el quinto bloque vamos a colocar un bloque extra arriba desde ese bloque nos vamos a alejar 1 y 2 más y vamos a colocar un tercero vamos a remover los tres bloques excepto el cuarto desde este bloque hacia cualquiera de los dos lados que tenemos izquierda o derecha nos vamos a alejar 1 2 y 3 bloques y vamos a colocar un cuarto bloque después del último bloque nuevamente vamos a hacer lo mismo 1 2 y 3 bloques colocamos un cuarto 1 2 y 3 colocamos el cuarto 1 2 y y colocamos el cuarto. Ahora lo que vamos a hacer es romper los tres bloques de en medio de cada uno de los bloques. Vamos a romper estos tres bloques y vamos a dejar el cuarto y el cuarto bloque. De esta forma nos van a quedar cinco bloques flotantes. Estos cinco bloques los vamos a extender hacia la esquina contraria. Vamos a tomar cualquiera de los cinco bloques y nos vamos a expandir hacia la esquina contraria. Pero es importante que dejemos estos dos bloques de diferencia hacia donde está la pared. Esto para que cada vez que un enemigo camine se vaya a caer y no se vaya a salvar saltando a la pared. Este paso lo vamos a repetir en los cinco bloques flotantes. Ahora lo que vamos a hacer en la esquina de cada una de las hileras, es decir, esta esquina y esta esquina, vamos a juntarla con la otra hilera. Esto lo debemos de hacer con cada una de las cinco filas. Nos va a quedar una especie de estructura de esta forma. Vamos a pasar hacia cualquiera de los lados de este cuadrado de plataformas y vamos a contar desde esta fila 1, 2, 3 y en el cuarto tapamos nuevamente 3 bloques que es de esta forma, nos va a quedar un cuadrado de 5 por 5 bloques, nuevamente desde esta fila vamos a contar 1, 2, 3 y en el cuarto vamos a juntar ambas filas, esto lo debemos de hacer en las 5 filas, nos va a quedar un cuadrado de esta forma, juntamos todas las filas para que haya más lugar para que los enemigos puedan spawnear ahora viene el paso más tedioso y más tardado que yo sé que a todos les va a aburrir, vamos a colocar botones en cada uno de los bloques, cada uno de los cuadrados también los debes de rellenar por completo con botones una vez hayas terminado esta estructura la vas a repetir un total de seis veces es decir ya tenemos una y la vamos a repetir cinco veces más para hacer el siguiente piso vas a pasar al centro de este cuadrado y vas a subir un total de tres bloques más vas a romper los dos primeros y en el tercero vas a construir tu siguiente estructura esto lo debes de repetir un total de seis veces es decir 1 2 3 4 5 y 6 pisos recuerda que cuando los termines debes de rellenar también por completo de botones. Ahora lo que vamos a hacer una vez terminados nuestros seis pisos o nuestras seis estructuras como lo quieras llamar, vamos a construir un techo. Nuevamente vas a pasar al centro de tu cuadrado y vas a subir 1, 2 y 3 bloques. Vas a romper los dos de abajo y vas a tapar por completo tu estructura. Una vez terminado este cuadrado nos vamos a alejar 12 bloques extra hacia todos los lados del cuadrado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 bloques. Esto lo vamos a repetir en los cuatro lados. Cuando te hayas alejado 12 bloques vas a juntar todas las esquinas de estos cuatro lados y vas a tapar también por completo el cuadrado. Cuando hayas terminado por completo tu techo, todas tus estructuras van a quedar en completa oscuridad. Y gracias a esto cualquier tipo de mob va a poder aparecer aquí y va a llegar hacia la zona de matanza. Ahora lo que vamos a hacer es tapizar por completo este borde en donde habíamos colocado las corrientes de agua. Una vez rodeado por completo este perímetro, nuestra granja ya estaría casi totalmente terminada. Viene uno de los pasos más difíciles. Y es tapizar por completo también con alfombras el techo de la granja. Es necesario que lo hagas con alfombras, ya que si lo haces con losas, tu granja no va a generar ningún mob. Ya que desde la última actualización, si hay una losa en cualquier techo de cualquier granja, los enemigos no se pueden generar abajo de losas. Por eso es necesario que tapices por completo con bloques sólidos. Y arriba de los bloques sólidos coloques alfombras. Una vez hayas terminado por completo todos esos pasos, vas a pasar a la parte de abajo de tu granja y lo que vas a hacer es iluminar por completo la oscuridad que esta genera. Una vez estén en su zona AFK, van a pasar el juego a pacífico y nuevamente lo van a regresar al cabo de unos segundos a la dificultad difícil. Únicamente tenemos que esperar unos cuantos segundos y la granja va a comenzar a funcionar. Ustedes no tienen que hacer prácticamente nada más que esperar a que aparezcan bastantes enemigos. En cuanto aparezcan, van a morir y todo sus ítems van a llegar a su cofre. Te recomiendo construirte una estructura de esta forma para que te puedas quedar a fk sin que te vayas a morir. Y bueno chicos, de esta forma nuestra granja ya estaría totalmente terminada y como pueden ver esta granja es bastante eficiente. Y bueno pues ahora sí, ya sin nada más que decir, espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, regálame un buen like, suscríbete para más y nos vemos en próximos videos chicos. Chao.